Fue entonces, amigas, vean nada más. Dijeron, ¿saben qué? Vamos a poner la tienda en línea. O sea, la vamos a abrir al público a las 2 de la tarde. Entonces todo el equipo, el diseñador, el programador estaba acá. Estaba acá, ¿cómo se llamaba su socio? Peña Fiel. Aquí, amigos, rodeados, todos con una laptop así enfrente a ellos. Y empezaron a contar todos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Me comí una salchipapa! Hola mis queridas amigas, bienvenidas a una nueva sección que se llama Emprendedores, casos de la vida real. El día de hoy tenemos el caso de Roberto, que es medio pendejo para los negocios. Oh. Astronautas, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigas, les voy a pedir por favor que para esta dinámica nos hagan llegar sus casos de emprendimientos fallidos al correo que está aquí abajo. Les vamos a agradecer mucho para que la gente allá afuera no haga las mismas que ustedes. Comenzamos con esta historia que nos manda Lalo. ¿O no? ¿Qué nombre he dicho? Roberto, amigos. Me apendejé, perdón. Qué ricas rosas, amigas. Amigas, continuemos con este caso. Y hoy vamos a ver los pasos que son necesarios en esta, amigos, en esta historia donde los emprendedores la han cagado. La clave, amigos, para tener abundancia, para tener lana, para tener todo eso, pues obviamente es tener un negocio propio, porque a veces como Godín te vas a estancar, a no ser que tu empresa te diga, ¿sabes qué? Te puedes asociar con el dueño y pueden crecer, y eso está chingón, pero si no es el caso, no sé qué haces ahí. También está bien ser Godín para aprender, pero X, a lo que vamos. Bueno, la historia comienza así. Comienza con un joven que es un güey, así como yo. Pero este güey se llamaba, no se llamaba Julio, se llamaba Andrés. Sus amigos le decían Manuel. Su apellido era López Obrador. El detente. Y la historia comienza cuando Manuel tenía 23 años. Este güey estudió administración de empresas porque dijo, voy a ser un emprendedor. Estudió administración de empresas. O una madre que era así como de negocios. Y bueno, este güey estaba ilusionado con iniciar ya su negocio y hacerse millonario en un par de años. Pero no sabía sabía lo que le esperaba al buen AMLO, digo a Manuel, a López Obrador. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. No sabía, amigos, lo que le esperaba. Así que fue y le preguntó a sus familiares, los cuales también pues tenían un trabajo. Su hermana era Godín y su papá también era Godín, solo que el papá era más Godín porque el topper que tenía ya tenía cucharas de plata para comer. Llevaba el estuchito ahí bien cabrón donde se guardan los cubiertos para que no se los pierdan en la mochila. Entonces AMLO, Andrés Manuel, me lo dio un migrante, fue y le dijo a sus papás, oigan papás, pues ¿qué negocio puedo emprender? Entonces su hermana, como era muy cabrona y era muy emprendedora, pero en realidad era Godín, le dijo, güey, ¿por qué no haces una marca de ropa? Y fue donde su papá metió la cuchara, su cochara de Godín, y le dijo, pues sí, pero ahorita como es cuarentena, ¿por qué no mejor que la lleven a domicilio esta ropa? Bajo la premisa de que el papá le dijo, no, pues es que está, la neta está bien cabrón, cuando compras ropa y te llega a tu casa es como una sensación, como algo muy chingón, como que si fueras niño en Reyes Magos, porque es como toda una sorpresa. Entonces fue con su amigo de carrera y le dijo, güey, no mames, traigo una idea de negocio increíble. Su amigo se llamaba Enrique, todos le decían Peña. El refresco Peña Fiel. Y llegaron a la conclusión de que iban a vender playeras a domicilio. ¿Y qué iban a hacer? Las iban a estampar. Fue entonces cuando ambos compadres se pusieron a buscar a un diseñador. Un diseñador pues chingón, no cualquier mamada, o sea, un güey cabrón. Cabe mencionar que estos güeyes no habían hecho nunca un emprendimiento de ropa, pero ellos dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a aventar. Nosotros somos emprendedores y no godines. Nos vamos a aventar a hacer un negocio chingón de ropa. Porque los emprendedores, así somos, nos aventamos a un chingo de cosas. Y amigas, ellos estuvieron investigando. No te rías porque a mí también me da risa. Y amigas, ellos estuvieron buscando emprendedores, diseñadores en otras escuelas, pusieron una publicación en Facebook, se anunciaron con Facebook Ads, montaron un anuncio en un espectacular que decía, buscamos diseñador muy cabrón. Fue entonces cuando encontraron a un cabrón que les hizo un diseño, vean, de rechupete, amigos. Y este cabrón, aparte de que era muy bueno, les cobraba muy barato, amigas. Fue entonces cuando hicieron un estampado, hicieron la prueba y dijeron, no mames, se ve bien cabrón, seguramente lo van a comprar. Entonces estos güeyes se pusieron a hacer 1000 playeras. El diseñador únicamente les cobró el diseño en 150. O sea, invirtieron únicamente 150 en el diseño de las 3 playeras. Estamparon 1000. ¿Saben cuánto le iban a ganar? Un chingo. Un precio razonable. Fue entonces cuando dijeron, muy bien, ya tenemos las playeras, ya tenemos todo este pedo, el diseñador está a nuestra merced. Ay, amigas, se me salió un sapito. A ver, Juan Ramón, ya te dije que tú compres la despensa, estoy grabando. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? No mames, yo contigo.
Muy bien, amigas, ya regresamos a este su programa donde las mujeres tenemos el control del hogar. Sí, la leche Lala 100, la de tapa dorada. Fue entonces, amigas, cuando compraron... Bueno, no compraron, me apendejo de repente. Fue entonces, amigas, cuando ellos contrataron a un programador. Está bien, no vamos a decir nada, continuamos con la historia y después los criticamos. Contrataron un programador para hacerles el sitio web para que ellos pudieran vender. Le hicieron un sitio web personalizado bien cabrón, todo bien chingón. Y ya estaban en línea en su tienda. Si ustedes se quieren poner románticos con sus parejas, pueden entrar a enviaflores.com y con el código astronauta pueden comprar unas flores para su novia. Amigos, esto es muy real, la neta, sí, entren a enviaflores.com y le pueden comprar aquí un regalito a su bella novia. Vean estos girasoles que me aventé, o sea, están tan perros, están chidos. Y aparte los dan, vean, o sea, en un florero cool, la verdad es que está bien chido. Y te lo envían a cualquier parte de México, que es lo más cabrón. Yo vivo en un maldito rancho, amigos, la verdad. Vivo muy lejos de cualquier gran ciudad. Y llegan, la verdad es que llegan de un día para otro, eso me encantó. Ya lo saben, enviaflores.com, código astronauta, les dan creo que un 10% de descuento y vienen, llegan en fa. ¡Qué ofertón! Fue entonces, amigas, vean nada más. Dijeron, ¿saben qué? Vamos a poner la tienda en línea. O sea, la vamos a abrir al público a las 2 de la tarde. Entonces todo el equipo, el diseñador, el programador estaba acá. Estaba acá, ¿cómo se llamaba su socio? Peña Fiel. Aquí, amigos, rodeados, todos con una laptop así enfrente a ellos. Y empezaron a contar todos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Me comí una salchipapa! Decidieron sacar su sitio web. Y de paso, o sea, porque estos güeyes son cabrones, pusieron a influencers a llevar tráfico a sus redes sociales. Contrataron a Yuya. Bueno, no a Yuya, no, porque no les alcanzó, porque es muy caro. Pero contrataron a Julio Hiero. Contrataron a puro pinche influencer acá medio jodido, pero con algo de seguidores. Puro influencer bien chairo. No mames, qué asco. Y más aparte le metieron a Facebook Ads y a Instagram y le metieron a Google Ads, le metieron a todo, le metieron buena lana en marketing para que esas 1000 playeras se vendieran. Y con la ayuda de Facebook Ads, Google Ads y todos esos influencers, ¿cuál es la suma que ustedes creen que tengo aquí que estos cabrones vendieron? Amigas, terminó ese día y ¿qué creen? Vendieron nada más la suma de 8 playeras. ¡Esto no era parte del trato! Amigos, estos güeyes se endeudaron hasta acá porque las playeras sacaron un crédito para esas playeras. El diseñador fue el único que pagaron, pero al programador le dijeron, de todas las ventas que saquemos, te vamos a dar un porcentaje. Y todavía tenían que enviar esas ocho playeras, o sea, no tenían lana ni siquiera para el envío. Y entonces la agencia de marketing que habían contratado no le pagaron y tampoco pagaron a los influencers. Entonces los güeyes se endeudaron hasta las nalgas y ¿de qué te ríes? Decidieron estos güeyes conseguir un trabajo para pagar sus deudas. Y desde ahí, amigos, estos perros ahora son godines. Gracias por escuchar una nueva historia de depresión. ¡No lo puedo creer! Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Amigos, la historia que acaban de escuchar es algo que le pasa a un chingo de emprendedores allá afuera que quieren montar una madre, no les jala y se ponen de godines porque, amigos, porque les fue mal, porque X o Y. La chamba aquí está en día tras día levantarnos y si la cagamos, nos tenemos que levantar. Pero lo chingón de este canal es de que ustedes tienen que aprender de los errores de estas historias. O sea, que realmente sí le metí mucha mamada también. Pero vamos a platicar un poquito de los errores que estos emprendedores cometieron. Lo vamos a dividir en errores. El error número uno que estos cabrones cometieron, que estos amiguitos, que estas amigas cometieron, amigáis, qué buenas rosas. Es de que número uno se metieron a un sector desconocido. Estos güeyes no sabían ni qué pedo con el lado de la moda. Sí es muy bueno experimentar, sí es muy bueno entrar a nuevos mercados. Lo que está muy mal realmente es de que no sabes cómo está la alberca, cómo están las aguas en las que vas a nadar. O sea, si no sabes cómo se mueve esa industria, güey, si vas a arrancar un negocio que ni siquiera conoces, llegas todo el río en tu contra como para que te ahogues y valgas goma y ese emprendimiento ni jale. Lo más recomendable es de que si vas a armar un negocio y sobre todo es tu primer negocio y todavía no traes nada de callo y estás medio baboso así como yo, lo inicies en algo en lo que seas experto, en algo que te guste, en algo que te apasione, que solucione una problemática de la población, pero sobre todo que tú conozcas cómo está ese jale. Número 2, estos compadres dijeron, ¿saben qué? Vamos a aventar 1000 playeras, obviamente se van a vender. Y ese es el error número 2. Estos güeyes ni siquiera sabían...
Se me salió otro sapito, amigas, perdón. Estos güeyes ni siquiera sabían lo que el mercado quería. Y estamos en un tiempo de coronavirus. La gente no quiere comprar playeras X solo estampadas. Y es algo bien cabrón. Normalmente el emprendedor trae una memoria y que dice, güey, no mames, trae una idea de negocio increíble y seguro va a jalar. Porque somos personas que tenemos una imaginación bien cabrona. Pero güey, de 42 ideas que tienes, te van a jalar dos, o te va a jalar una, o te va a jalar, o ninguna te va a jalar. El punto es de que no te tienes que agüitar, compadre. La idea del servicio a domicilio estaba bien, pero también eso tiene un costo, o sea, y eso no se lo estaban cargando a las playeras, lo cual nos lleva al siguiente problema. Se estaban vendiendo muy pinche barato, amigos. Muy barato, compadres. Venderse caro es la única forma en la que se va a poder crecer si tus márgenes están bien chiquillos. También pequeñuelos. Y los márgenes no nos alcanzan para pagar la camioneta, para pagar la adquisición de clientes, para pagar el envío, para pagar todo ese jale. Amigos, el negocio está muerto y esa madre no va a crecer. O va a crecer, pero a un ritmo lentísimo. Lo que tienes que hacer es de que si vendes este girasol caro, el cliente realmente tiene que sentir, aunque lo estés vendiendo caro, que está pagando menos de lo que está recibiendo. Matemáticas, hijo. Por ejemplo, ahorita salió mi curso digital. ¿Cuántos cursos digitales no hay allá afuera? Claro, la marca personal de Julio Hierro me apoya un poquito, porque estamos hablando de emprendimiento, pero un valor agregado que estoy dando es de que a todas las personas que compraron el curso digital, me voy a llevar un chingo de tiempo, pero lo he estado haciendo. Voy a sus datos de compra y les llamo y les resuelvo un problema de su emprendimiento que tengan ahí en esa llamada. Entonces están teniendo una mentoría conmigo de 10 minutos. Está bien cabrón que un creador de contenido de negocios haga eso, pero amigos, es mi primer curso digital. Le estoy metiendo un buen de corazón. Y la verdad es que es un curso digital, una chulada de curso. Entonces, si ustedes quieren que les llame y quieren que tener una llamadita conmigo y aclaren algunas dudas, aquí abajo está el link de mi curso digital para que vayan y lo adquieran y vuelen sus cerebros. Pero bueno, vamos con el cuarto error. El cuarto error que ellos tuvieron fue de que tuvieron un optimismo extremo. O sea, está chingón que nos estamos motivando todo el tiempo. Está bien chido que todo el tiempo queremos más. Pero es que el optimismo extremo a lo güey, esa madre no va a jalar. O sea, güey, acércate a los cabrones que realmente han intentado algo. Ojo, no quiere decir que hayan tenido éxito, sino creo yo que un emprendedor que la ha cagado un chingo de veces es bien valioso porque trae un montón de información en su cabeza de cómo superar varios errores. Si ese güey se cae y se cae y se levanta, inevitablemente va a haber un punto en el que la va a lograr, en el que la va a romper y en el que va a ser un güey bien cabrón. Entonces está muy bien tener optimismo, pero también hay que ser muy realistas en las cosas y sobre todo con los resultados que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, yo vendí un curso digital, otra vez va mi ejemplo, pero les voy a decir algo, el curso digital ni siquiera lo tenía. Y eso es algo chingón. Obviamente no se trata de estafar a la gente, sino yo puse un temario y vi que también reaccionaba la gente con las primeras compras y la gente lo compró de volada. O sea, ¿qué hubiera pasado que invertí 10 mil pesos en producción y luego ni vendí el curso? Amigos, pues me voy a endrogar como estos güeyes. Lo bonito del mundo digital es de que todo se puede medir. Puedes lanzar algo que se llaman prototipos o algo que inventó Google, algo que se llaman pretotipos, que es algo antes todavía del prototipo. El detente. Error number 5. Otro error, mis chifis, fue de que escucharon a su papá, a su hermana, a nuestras amigas, que ni siquiera tenían experiencia en los negocios, amigos emprendedores, no hagan estas mamadas, no escuchen a gente que nunca ha emprendido, escuchen a gente que al menos tiene un negocito, aunque sea de tacos, pero que ya emprendió algo. Es bien importante que te juntes con personas que te aporten a tu maldita vida. Y bueno, mis queridos chifis, y muy bien, amigas, nos vemos en un próximo episodio de Emprendedores Casos de la Vida Real. Si les pasó algo parecido a nuestros amigos de esta historia, por favor, escriban aquí en los comentarios su historia de emprendimiento o bien háganmela llegar por correo al correo digital, al correo electrónico que está apareciendo aquí. Obviamente todos son digitales, soy media pendeja. Eso explica muchas cosas. Porque en este canal queremos, amigas, que todos los demás aprendan de sus errores de emprendimiento. ¿Qué tal les pareció esta historia y este nuevo formato de Story Times que estamos sacando? Le voy a dar una olfateada más a mis bugambilias. Y yo soy Julio Hierro. Esa es la historia que nos hicieron llegar por el correo de estos emprendedores que la cagaron. ¡Adiós! ¡Qué ricas rosas! ¿Nunca has visto videos de cómo le ponen un sol aquí y van girando? Bueno, el sol ahí está puesto siempre. Pero lo ponen el sol y los girasoles así. Están chidas estas. Son de las buenas, huélelas. Huélelas, ¿eh? Bueno. Adiós, amigas.